saludos a todos, a todas y a todes. Buen día de verdad. Mañana vamos a conmemorar, vamos a celebrar 75 años de peronismo. Lo pongo de manera arbitraria porque ¿qué otra fecha si no fue tan fundacional para el movimiento nacional, popular y revolucionario que fue el peronismo y que es el peronismo? Uno puede elegir evocar el 17 de octubre desde muchas miradas, desde muchos lugares distintos. Yo voy a elegir evocar el 17 de octubre desde mi historia personal. Mi viejo y mi vieja tenían 17 años cada uno, eran novios, vivían en los conventillos del barrio San Cristóbal, en Pascua y Constitución, mi vieja en un conventillo, mi viejo en otro. Sintieron por esas horas que habían detenido a Perón, Perón que había sido hasta ese momento secretario de Trabajo y Previsión. Perón no era cualquiera para los laburantes. Perón era la jubilación, Perón era las vacaciones, Perón era las 8 horas, Perón era la jornada digna, los derechos laborales. Perón se había ganado el corazón de la clase trabajadora argentina. Una clase trabajadora que venía de la década infame, donde el conservadurismo hizo estragos en la sociedad argentina. Mi vieja, mi viejita Ofelia, 17 años, supo por hambre lo que era la tuberculosis en los años 30. Mi abuelo, José María, un republicano anarquista galego que trabajaba en la Europea, una fábrica de fideos de un conocido, de la familia de un conocido dirigente del PRO de hoy, que cada vez que me ve y me dice, Luis, la pelea entre tu familia y la mía viene de lejos. El abuelo ganaba 1 peso por día. Ese peso solo alcanzaba para comer y vivir muy mal. Y no te enfermes, no te enfermes nunca. Los obreros, los empleados, los trabajadores argentinos habían conocido con Perón las mieles de la justicia social. Habían encontrado un líder. Y alguien, por esa vicisitud de la historia, se le ocurrió detener a Perón. Entonces el rumor que había en toda la ciudad es que era, nadie sabía exactamente qué había pasado. Si estaba preso, si lo habían matado. No se sabía bien qué era lo que había sucedido. Pero claro, era Perón. Y Perón eran ellos. Y estos dos pibes de 17 años, Luis y Ofelia, fueron de la mano a la plaza. Y seguramente metieron las patas en la fuente, porque los dos eran unos atrevidos, unos maleducados. Y lo esperaron a Perón allí durante horas, como lo esperó todo el pueblo. Y de golpe, apareció él ahí, en el balcón, diciendo esa frase monumental que quedó para todos los tiempos. Únanse, trabajadores, únanse. Y empezó a transitar los 10 años más gloriosos
para la clase trabajadora y el pueblo, que después la oligarquía, la antipatria, el imperio, se encargaron de deshacer con bombardeos, con intentos de golpe, con golpes, atacando multitudes, fusilando compañeros, persiguiéndonos por 18 años hasta que volvimos, y volvimos una y otra vez, y vamos a volver siempre, carajo, siempre vamos a volver, porque el peronismo, el kirchnerismo, en definitiva es eso, es el pueblo mismo, la clase trabajadora, imparable, ingobernable. Hace 200 años que en la Argentina se da la antinomia pueblo-antipueblo. Avanzamos un poco y vienen ellos y nos matan, nos escarcelan, nos persiguen. Y nosotros volvemos, y los volvemos a quebrar, y les volvemos a ganar. Y se tuvieron que meter en el culo a los milicos, y al autoritarismo, y a la fuerza, y al genocidio. Y hoy se van a tener que meter en el culo los call centers, la fake news, los bots, los trolls. No va a haber Plan Cóndor 2.0. Por eso, mañana es un día de gloria y de lucha. Los convoco a todos a la lucha. Desde mi prisión domiciliaria, desde mi persecución, les ruego, les imploro, no se queden en su casa. Salgan a las calles, salgan a construir. A 75 años de aquel 17 de octubre, un nuevo 17 de octubre, que pare el golpe de mercado que le están haciendo a Alberto, que pare la ignominia oligarca, la ignominia gringa, sino quienes están atrás del golpe contra la moneda, contra el peso en el mercado negro. Están ellos. Mañeto, ayer Telecom compró más de la mitad de los dólares que andaban circulando en el mercado para atacar la moneda. Son ellos. Mañeto, Macri, Estados Unidos, todos juntos. Mañana enfrentémoslo en la calle, aplastémosle la cabeza a la víbora oligárquica imperial. En nuestro coche, en nuestra bicicleta, en el monopatín, a pata, cuidando los protocolos y todas esas cosas. Pero en la calle, compañero, en la calle. Por otro 17 de octubre. Hasta mañana.